vengo a la oficina, tengo cosas mucho más importantes que hacer. Me lavo la cabeza, me corto las uñas de los pies, no voy a perder tiempo de juntarme con la Emma, che. Emma, ¿estás acá? Me mandan de contaduría para saber si tenés la planilla firmada. ¿Qué van a estar firmadas si Flora no se ha ocupado en todo el día? Ah, entonces, te digo, te van a levantar en peso, ¿eh? Que lo van a contratar a Schwarzenegger. Cosa, Flora, si vos seguís con ese tono irónico, nunca te vas a amigar con la Emma, ni va a andar bien. Mira, yo te digo una cosa, que yo no vengo al trabajo a ganarme amigos, ¿entendés? Bueno, yo vengo al trabajo a cumplir con un deber. Mira, Flora, yo creo que Emma es una buena compañera y vos tendrías que pedirle disculpas. Ay, Benito, ¿qué te pasa que salís en defensa de ella? ¿Que no tiene lengua, no puede hablar por sí misma? ¿O qué pasa? ¿O entre ustedes dos hay algo? Mira, no te lo permito, Flora, ¿eh? No me lo permitís, dale. Si yo veo muy bien cómo estás perdido por ella, ¿cómo le miras la cola cuando ella se va de la oficina? ¡Flora, terminala! Y es que no te pongas así, Emma, porfa. Asumí tus sentimientos. Y yo te veo también en el vestuario, cómo se te va la lengua hablando de Benito con Margarita. Las dos. Conmigo, si yo no te dije nada. Ay, dale, nena, si yo te he visto, no sé por qué haces esto un escándalo ahora. Corchala. Y si estabas perdida por el Benito. ¡Corchala, Flora! A mí no lo dijiste cuántas veces. ¡Te callas la boca! Bueno, está bien, me callo la boca, pero no te calenté porque pasan las mejores familias. La Margarita estaba perdida por Benito y apareciste vos y se lo birlaste. ¡Grande, Emma! Te dio trabajo, pero lo lograste al Benito al final. Benito, por favor, usted no creerá las barbaridades que dice Flora, ¿no? Ay, qué barbaridad, ¿eh? Mira, yo creo que hay que asumir los sentimientos. Es lo que yo le digo. No es cierto, porque, ojo, yo no hablo solo de los sentimientos. Hablo de los sentimientos, pero no tiene que ser solo de los sentimientos del ser humano de adentro. Porque no digo lo de los sentimientos carnales, ¿eh? Mira, yo sé a qué te referís, así que te voy a partir la jeta una trompada. ¡Qué bárbaro, Emma! ¡Qué bárbaro, Emma! Los dos se están cagando a trompadas por tu amor. Quédate tranquila. Está perdida ella también. Emma, no llores, ¿qué te pasa? Ay, Dios mío. No, se está descomponiendo. Ay, mira cómo se le mueve la boca. No me toques, tranquila, Emma. No me toques. ¿Qué pasa, chico? No me toques. Esto por ustedes dos, que se empezaron a pelear por ella, ¿entendés? No, es que tu jefe te buscaba, ¿eh? Pero muchachos, salgan de encima, no la dejan respirar a la Emma, sí. Hay que ponerle la cabeza entre las piernas. La cabeza de ella entre las piernas de ella, pero no vamos a poder por el abdomen. Me da no sé qué dejar a Emma en otras manos. Pero Flora, quédate tranquila, yo me encargo de todo, hermana. Está bien. A ver, ¿qué problema tenés? Si me atendés hoy, mira, tengo un problema, yo tengo que... No, perdón, pero yo estaba primero, gracias. No, primero no, disculpame, linda. No, la verdad que la señorita está primero. No, ¿quién puede buscar, jefe? Si yo buscaba, no seas maleducado. Te podías quedar 20 horas. Bueno, pero te fuiste de la cola. Yo no me fui, yo estoy. ¿Quién está acá? Pero mire, yo sé que te voy a denunciar ante la policía, vos. La policía no te conviene. Llamar a la policía, y menos últimamente, que te van a seguir hasta Mar del Plata. Delincuentes tienen acá. No, nadie dijo nada. Lo que pasa es que la amenaza con la policía y hay que tener... Bueno, acá tengo estas cuentas telefónicas, por favor. ¿Sabes que su voz a mí me suena? Y ya, yo sabí. ¿Quién? Y yo sé, acá... ¿Por qué eras tú? Bueno, hasta hace poquito estaba en la televisión. Claro. ¿Usted es Katy Aleman? ¡Katy Aleman! ¡Ay, qué sorpresa! ¡Ay, Katy Aleman! ¡Hola! ¿Y por qué la tenemos por acá, Katia? Porque tengo estas cuentas telefónicas que son una barbaridad. Ay, qué pena, claro, tiene que pagar. Acá Benito en la casa le va a cobrar. No, es que no quiero pagar, no tengo que pagar. Si tiene las cuentas, tiene que pagar. No se puede pagar esta cantidad. Esto está impago, ¿eh? Sideral. Y además me vienen... No, por supuesto que está impago, porque no quiero pagar. Pero tiene que pagar. Me vienen todas llamadas de cualquier parte del mundo que yo no he hecho. Y encima no me... ¿Cómo comprobamos que no las hizo, señorita? Yo entiendo que a veces hay errores en esto de las llamadas, pero probablemente usted habló, porque mire, en estos países, acá hay una Londres, Tokio. ¿Qué tengo que ver yo con Tokio? Acá hay muchas de Alemania, mire, Hamburgo, Berlín, bueno, pero igual yo no las hice. Múnich. ¿Y pero usted es alemana? No soy alemana. ¿Y se llama alemana? Es alemana. Alemán quiere decir todos los hombres. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, pero eso es un problema de su pasado, de su historia, que nosotros acá... Para pagar una cuenta de teléfono no averiguamos cuántos hombres ha tenido en su vida, No, quiere decir...
decir eso. Alemán, todos los hombres. Bueno, pero alemán viene de alemán también, debe ser no, alemana. No, no, soy ¿no? suiza. Es suiza, pero debe haber hablado alemán. Yo lo he oído cantar en alemán. Sí, ¿cómo eres tú que cantaste? ¿De verdad que la vimos siempre bien contarle? Nosotros fuimos a verla, que usted, a un lugar que tenía por la calle Pueyrredón. Usted era jovencita. Era jovencita que se llenaba de una gente, metió una mugre ahí adentro. Y usted canta, cánteme algo en alemán. Bueno, yo le canto, pero usted me aligera el trámite. No, pero no es una condición sine qua non de que porque usted me canta yo le voy a aligerar nada, porque yo no puedo hacer. Bueno, pero si yo tengo buena voluntad de cantarlo. Bueno, con la buena voluntad. La buena voluntad está bien, está bien. Cánteme algo en alemán. Johnny, wenn du Geburtstag hast, bin ich bei dir zu Gast, die ganze Nacht. Es como Marlene. Es una genia, Flora. Es una canción que tiene que ver, es algo como medio asqueroso que cantó. No, Johnny, vení que te agarro. ¿No? No, qué mal pensado. Bueno, ¿y cómo hacemos con esto entonces? ¿Va a pagar bueno, o no? No, no, justamente lo que quiero es no pagar porque son estas personas que no he hecho, que no me anda el teléfono. Para reclamar, lo que tiene que hacer es pagar y después recién presenta. No, no, lo que pasa es que yo no quiero pagar porque si pago, sí, pero después a mí no me doy cuenta. Haciendo el país porque la gente no quiere pagar, señor. Y pero no, pero siempre somos los mismos, lo que estamos pagando y después resulta. No, no son los mismos si usted no quiere pagar, no diga que siempre son los mismos. Estoy cansada de pagar, eso es lo que pasa. Lo único que podemos hacer es que yo le tengo que hacer todo un formulario y después con eso usted tiene que ir recién a la empresa telefónica. ¿Un formulario? Tiene que hacer un formulario. ¿Y yo le llenamos, yo le tomo todo. ¿Me todos deja los constancia de que yo vine? No, tampoco, no deja ninguna constancia. ¿Y para qué me sirve el formulario? Y porque es el trámite que hay que hacer. Yo no soy la que organiza los reglamentos, Katia. Pero yo no pago. Y no paga, pero le van a cortar el teléfono mañana mismo. ¿A quién tengo que ver? ¿Por qué no me trae el jefe? A ver. El jefe está acá, no lo vio. El jefe no puede hacer nada. Si yo no le hago camino a esto, no, acá no se lo hace caminar a nadie. Bueno, venga, acá, tío, a ver. Se cuiden a la Emma, ¿eh? No volvió a entrar. Sí, está bien. Quédate tranquila, Flora. Todavía respira. No me asiento, Katia. Está bien. Katia, qué linda que está, porque tuvo familia hace poquito usted. Sí, tuve. ¿Qué tuvo, una nena? Una nena. Una nena, ¿cómo se llama? Luna Morena. Luna Morena. Sí, es como Cris Morena la que trabaja acá. Alcalá. Venga, esto que yo le voy a tomar. Bueno, nombre. Katia. ¿Katia con C? K-T-J. ¿Qué? K-T-J. Katja. ¿Esto qué vendría a significar? Ruso. Pero mire que no puedo asentar nombres extranjeros. Bueno, Catalina, vamos. Catalina. Ahí está, más fácil. Catalina. Catalina, alemán. Alemán, sí. Alemán. ¿Fecha de nacimiento? 27/9/57. Ay, 27. Usted con esa lapicera. Del 9/57. Sí, tiene experiencia. Bueno, pero su experiencia personal, no. No tenemos el nombre de la madre. Marie-Louise Edith Magdalena Steinmeier. ¿Y usted dice que no habla Alemania, por favor? ¿Qué tiene que ver? Marie-Louise, Marie-Louise como María Luisa. Sí. ¡Qué empeño en decir los nombres en otro idioma! Se llama Catalina, se llama Caja. La madre se llama María Luisa, se llama Marie-Louise. Marie-Louise, bueno, los nombres, lo de... Eso. Bueno, nombre del padre. Ernesto Fernando. Ernesto Fernández. ¿Edad? ¡Fernando! Ah, Fernando. ¿Edad? Fernando, que es un nombre, un apellido. ¿Edad? 33. ¿33 años? Me parece. Está bien para la edad que tiene. No, ahora. 33. ¿Hace algo para la cara? ¿Se pone crema, leche, algo? No. ¿No? Leche de limpieza, leche de pepinos, ¿no? No, 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 crema, que más crema. ¿Qué ojos tiene? Sí. Son como los de la Salomón, pero los suyos son de contacto también. No. ¿No? ¿Estudios cursados? Bachillerato. Nada más. Una universidad hubo por ahí, pero... Sí, pero la rajaron. No, me fui yo. ¿Ocupación? Dije, muchas gracias. ¿Ocupación? Ocupación actriz. Actriz. ¿Actriz se puede decir que es usted? Sí, por ahí, periodista. No, como canta, baila. Yo pensé que era más bailarina. Sí, todo ¿no? junto, digamos. Todo junto. Claro, es como ahora, vio que nos hacen de todo un poco. Sí, no sé. ¿Títulos habilitantes? Ninguno. Ninguno. ¿Estudios cursados? Ya le dije. Segunda. Señorita, acá Katia está. Yo tengo que llenar todos los cuadriculados que hay. Bueno, pero yo ya tengo. Pero yo no soy la que organiza esto. Bachillerato y universidad un poquito. Secundario. ¿Profesión? Actriz. No, actriz me dijo la ocupación, pero la profesión, ¿cuál es? Ah, entonces vamos a cambiar. Profesión actriz. Ay, pero no se puede tachar tanto, señorita. ¿Ocupación? Madre. ¿Ocupación qué? No, pero madre es una cosa
de la naturaleza. Usted me tiene que dar quedo de bueno, una ocupación. Si usted me quiere hacer una diferencia entre una cosa y otra, yo le tengo que decir. Mis actividades ama de casa. Son esas. Ama de casa. Y entonces en profesión ponemos actriz. ¿Estado civil? Soltera. ¿Cómo soltera? ¿Y los chicos? ¿Tienen los hijos? Sí. ¿Y qué hace falta ahora casarte para tener hijos? ¿Qué futuro le dejan esos chicos? Madre soltera, los chicos no están anotados ni nada. ¿Cómo que no van a estar anotados? Están anotados, se llaman Linares de apellido. Pero eso no le va a caminar, ¿eh? ¿Por qué no? Porque me tiene que presentar la libreta de casamiento. Pero si yo no me... ¿Qué tiene que ver eso con la cuenta del teléfono? Para hacer este trámite me tiene que presentar la libreta de casamiento. Pero yo no tengo libreta. Está bien, le pongo observado acá. Le digo que si usted no me trae la libreta de casamiento, esto no le va a caminar. Yo se lo hago igual, Katia, para que usted no se vaya de acá diciendo... ¿Y usted no tiene una trucha por ahí metida? No, pero... ¿Qué es lo que está proponiendo? ¿Qué está proponiendo? ¿Nombre de él o de los cónyuges? ¿Cómo de los? No me va a decir que tuvo uno solo en su vida, Katia. Ay, yo vivo con los fantasmas ahí apilados atrás. No sé, es su problema. Bueno, dígame el nombre de alguno. Diego. Diego Blas. Diego Blas. ¿Nombre de los hijos? Tadeo. Tadeo. Y Luna María. Tadeo le puso. No le gusta. No sé. Después en la escuela lo empiezan a joder. Tadeito, Tadeito. Y Luna Morena ya me dijo, como Cris Morena. Fecha de nacimiento de los hijos. El 9/3/89 y 4/4/91. Si es pasajero saliendo en lugar de embarque. No estoy viajando. Señorita o señora, no sé, discúlpeme, no estas boletas de teléfono... A mí me ponen acá, yo tengo que llenar todo porque si no esto no le va a caminar. Pero esto no tiene nada que ver con... Pero si son boletas de teléfono, bueno, yo no me Buenos voy Aires. A ir a Alemania para Buenos preguntarle Aires, a la telefónica de Alemania. Si es pasajero llegando, lugar de destino, Alemania le pongo. Usted el problema grande lo tiene con Alemania. Yo no quiero Alemania. ¿Es propietaria o alquila? Mire... Usted me está tomando el pelo. No se pegate porque es peor, ¿eh? Porque el trámite lo tenemos que celebrar. Bueno, soy propietaria. Es propietaria. ¿Cuándo cobró su último sueldo? A ver. Hace mucho. ¿Hace mucho? Sí. ¿Por qué no le pagan? No. Bueno, ya lo cobré. Ya lo cobró. Sí. Ah, está bien. ¿Tiene relación de dependencia o es patrón? Sí, patrón. Es patrón. ¿Hizo trámite anteriormente en caso afirmativo a qué lugar se dirigía? Bueno, la verdad que si le tengo que decir todos los trámites que he hecho para este tema, no alcanzaría a sacar. Bueno, muy bien, está bien. Esto se le pongo en suspenso. Le tengo que sacar una foto, ¿eh? Cuéntame, una foto ahora. ¿Para qué la foto? ¿Qué es esto? Tiene que parar acá contra la pared. Son los trámites, señora. No le va a caminar. Si no le saco la foto, que le mandó a caminar. No, esto no puede ser. No le importa una foto más. La boleta y tenémela, vení. Sí, cómo no. No, pero escúcheme. Usted se tiene contra la pared. Corre. Yo quiero. Mire para arriba. Ahí está. Salió hablando, pero no importa. Son los trámites, no se caliente. Claro. Me firma acá, por favor. Yo me iba a firmar. Ahora nos va a firmar. Ahora ya que está, esta para mí en privado. ¡Se van para atrás!